Claro, claro, o sea, hasta el, de, me encanta. <laughs> claro, Vote, Vote Burger. Vote Burger, no, Yes. <laughs> Growing up, Homeland, a dream of working a look of Burger. Recently he switched came through. <laughs> uh, <laughs> oh, my God. Oh, uh, que tanto en la nariz, no? No, Mira, yo ya he trabajado 15 minutos más que Kamala Harris en un McDonald's. <laughs> poniendo, poniendo patatas y atendiendo el, el drive-thru. O sea que... Ya. No sé. Eh, ahí acá está bueno, Pablo? ¿Cómo andas, Pablito? Hombre... ¿Viste esto? ¡Oh! Ah, ¡Ha huido! <ríe> <ríe> ¡Oh, no! Talento para eh, tenemos talento, Tenemos talento. se asustó con la bomb burger. Ay, ahora se me tocó una hamburguesa como dolceto Eso. Bueno. Buenas. Buenas, Valentino, cómo estás? Creíamos no, que te asustamos. Ah, uh, no. Uh... Menos mal. Por alguna razón, StreamYards entras la primera vez, no funciona. Entras la segunda vez, funciona. Sí, yo también hoy. También estaba yo con StreamYard y, y tuve que salir dos veces. Debe ser el cable Atlántico, porque a mí me entró la primera. <laughs> Ojo, recién duplicaron el precio del servicio, así que uh, buen trabajo. Dios mío, vamos a hacer dinero a costa de los youtubers. Dios mío. Esos youtubers, y me parece que los, las compañías ahora que se están metiendo en YouTube y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Llegan no. como uh, cinco o seis años tarde, hasta mm -hmm. más o menos el 2018, 19 los youtubers todavía generaban una buena cantidad de dinero sin necesidad de donaciones ni nada, era solo. Si es que ahora revisas la métrica de ads para youtubers, um, ser youtuber es una profesión de pasión. Si es claro. que fuese una profesión claro, claro. para generar dinero, eh, elegiste mal. Eso es serio, eso es serio. Porque tiene eso que ahora vienen las corporaciones y, en, y, y entrando en todo, ¿no? Claro. Eh, no, sobre todo el rate de cuánto pagan por cada ad. Eh, bajó mm. ridículamente porque ahora Google está sirviendo los ads en todos los videos sin importar nada, entonces ya no hay la definición de este video es monetizable y por lo tanto ya no hay el premium de que el video sea monetizable, que es lo que se les cobraba a las empresas. Mm. Así que claro. ellos solitos se arruinaron el negocio o nos arruinaron el negocio para ellos conseguir un par de centavos más. ¿No? Y el, el YouTube Premium eso tú crees que está teniendo éxito en, entre los consumidores y eso porque yo estaba en un plan familiar pero desgraciadamente ya no estoy y me tengo que comer la publicidad. Eh, <laughs> usa Brave. Lo, Lo voy sí. a decir así directamente. Usa Brave para tu navegación en YouTube y no vas a ver un solo ad. Sí, vale. es muy bueno. Estaba con Opera estaba con Opera pero vale. Uf, no. Opera todavía no confío mucho en Opera. Uh, no, Opera es comprado por una empresa china que ha estado literalmente vendiendo información en el mercado negro durante años. Thank you. Thank, Thank you. Thank you. Thank, you. Thank you. No, pero uh, para todos nosotros, los uh, robots chinos que nos están escuchando, ni hao ma. Oh, en Taiwán, no, no un país, no un país. Right. <laughs> La República de Taiwán. Claro que no es un país, es una república. Eso, ¿viste esto, Pablo? Ah. Ay, cómo ando, ya sabes tú, la, la, la sutil crítica social de The Boys. The Boys, eh, aunque hay que decirlo en tiempo récord, ¿no? En verdad, sí, lo hicieron muy bien, en verdad. El, que porque su... tienen hasta, sí, buen detalle por la gráfica está genial. Es un meme decente. Eh, todo el concepto sí. del meme y todo es decente porque además es el momento correcto. El mm. problema es que está tan politizado toda la cosa mm. que no se siente como un meme sino como un ataque. Y ese es el problema de la sociedad actual. Que ya no tenemos ese espacio para burlarnos de las cosas porque todo se ha vuelto tan o extremadamente serio o extremadamente político. Mm -hmm. Que es... Este es un buen meme. Sí. Pero una de las mejores cosas que ha pasado recientemente es tener a Donald Trump atendiendo en un McDonald's. Eso fue es, un, ese, increíble. Es el verdadero meme. Exacto. Entonces, yeah. eh, si es que eh, van a tratar de usarlo para eh, politizar y atacar, el problema es que Donald Trump ganó tanta popularidad que cualquier ataque hacia Donald Trump uh -huh. le baja el nivel de popularidad al meme. Sí. Uh -huh. No, y te digo, los, los memes es, están geniales, esto. Sí, Google y Trump, uh, ahora es... De hecho, si es que han revisado los números de Early Voting, uh -huh. uh, sí. el estonte McDonald's le está ganando la presidencia. Brutal. Este es brutal. No. Es una de las mejores cosas que ha pasado... Donald Trump regaló papas fritas y se ganó la presidencia, sería el encabezado de. No, y esto porque el otro, cuando vi, había una chica de Brasil en la, en la línea, ¿no? Que le regaló, y dice: No, no vuelvas a, 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 que, a que los Estados Unidos no se haga Brasil, y a, Bolsonaro lo, le hizo un TikTok a la chica. Ay, y, todo el mundo está comiendo bien de este meme, porque hasta gente como. Mira, me dieron siete chicken nuggets en vez de en vez de seis, ganando. <laughs> lo más divertido es que técnicamente Donald Trump lo que hizo es comprar todo lo que había en el restaurante y luego sentarse a regalar. Sí, uh -huh. es todo. Brutalidad. Qué brutalidad. <laughs> No, sí se han pasado con esto. Te digo, viste este. Lo que más me gustó fue el mismo día que Donald Trump estaba uh, en la ventanilla, sí. McDonald's saca el comunicado uh, diciendo Kamala Harris nunca trabajó aquí. Es buenísimo, muy bonito. Por eso, por eso hay, hay un momento del video tal que dice, mira. Ya llevo 15 minutos trabajado, ya, ya he trabajado 15 más que Kamala. Yep. <laughs> yep. Ey, a la final trabajó cuatro horas. Media jornada. Madre mía. Ah, Solamente no. eh, eh, fuera de cualquier otra cosa. Es un empresario. Cuatro <laughs> horas de tiempo de un empresario. Son extremadamente valiosas. Sí. No se trata del de dinero que perdió comprando todos los ítems de McDonald's. Se trata del dinero que no generó trabajando durante ese tiempo. Claro, claro. Entonces, no. cada hora de él vale millones de dólares. Sacrificó millones de dólares mm -hmm. solamente para burlarse de Kamala Harris. Es, es lo mejor que es lo mejor que puede haber. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es participación en podcast. Y esto, acaba de oh, estar. Sí. Acaba de estar. Bueno, con Theobon estuvo. El Bayo él, Rogan. Estar... Bayo Rogan, el viernes. Bayo ¿no? Rogan, no el viernes, el el viernes va final. Va ir y Kamala dijo que no va. Sí. <laughs> me encanta. Pero no te preocupes, porque uh... Uh, mía Califa, según dice que, que la gente, los inmigrantes de otros países, sí. uh, que, que los, los estudiantes, eh, la gente de los Estados Unidos no vaya a otros países, pero los mexicanos pueden entrar, así que. Oh, eh, bueno, ella debe saber, ella sí, ha sentido sí. desde adentro eh, a los migrantes, digo, al sufrimiento de los migrantes. Eh, ¿eh? Siento, presiento, que... Ay, Dios mío. Que ir a por lana y salir trasquilado lo de, lo de Kamala, ¿eh? No, no es, que, es que en verdad fue algo que es genial, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo Trump. Trump está haciendo cosas que en verdad uno dice esto, esto es como debe ser, ¿no? Exacto, exacto. En, Porque... tem en, tema, en temas más serios, tener apoyos muy serios dentro de gente moderada de los demócratas como, como eran... Eh, bueno R kennedy, kennedy y luego Tulsi eh, gabbard que ya se salió del partido demócrata no se que salió eso es la cosa toda la gente que está como digamos este es el partido estas son la gente las estrellas sí. del partido se sí. están saliendo claro y se queda y se queda solo Uf, la no, o o ocasio cortez Uf, ocasio cortez <laughs> Pobre loca. Pobre loca. No, but I say Elon Musk, when you, when you beat the entire game, max out all your stats and decide to go back and do the low level side quest. That was <laughs> ahí. Eh, todos, 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 todos. Todos estamos ahí. De repente Ay, te das cuenta que justo esa habilidad que te faltaba en Xenoblade Chronicles 3 eh, sí. requería que pases una misión que estaba al inicio del juego. Sí. Eh, vas y todos son enemigos nivel 2. Pero te, pero te da un ítem que no soltarás hasta el nivel 80. Ajá. <laughs> <O> sea, <laughs> eso típico, típico. <laughs> No, no, no. En verdad eh, yo creo que fue bastante genial uh, lo que hicieron porque no, uh, no, no. no es, es algo que como dijo Pablo, no vas, vas a, a ir a hacer algo para para el look, no para uh -huh. a, para hacer. Ok, eso es lo que voy a hacer. Y, y, y si gana la, la, la presidencia, ojalá con esto. no. No, es... Bueno, esto ayudará, pero no creo que sea todo esto. Yo creo que el, el tipping point ya ha pasado por, a, a nivel de lo que ves por las encuestas. Y Joe Rogan ya va a ser la guinda. La guinda de la campaña electoral. Eso yo también pre, presento, porque ahora hasta los memes de él y Joe Rogan, porque están los memes de Joe Rogan le da un poco de hongos y ahí se, uh -huh. se, se despierta su tercer ojo y ya. <laughs> él, él no es nada de Trump. Eh, no, nada. nada. En, el, no, el, no. En, en el especial este que hizo con. Con los de Kill Tony en Nueva York y tal. Hey, I thought, uh, you were because I didn't endorse you. Yeah. Y al final, con con Shane Gillis que lo imita perfectamente, ¿no? a, a Trump. Yeah. Eso. Pues bueno, pues al final, al final no, él no es de Trump, pero dice estando no tengo otra otra elección. No, hasta no. hasta mi candidato que era Robert Kennedy se le ha unido, que voy a ver.